Muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. Hoy se conoció una denuncia sobre 40 carrotanques que están sin funcionar en el departamento de La Guajira y que su principal objetivo era abastecer de agua potable a esa región. Precisamente esta noche nos acompaña el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Director, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a toda Colombia y a la audiencia de CMI. Director, ¿por qué si hace 20 días llegaron estos vehículos al departamento no están funcionando hoy? Mira, Luisa, nosotros llegamos en el mes de junio a La Guajira. A esa fecha encontramos 0 carrotanques funcionando en el departamento del Orden Nacional. Nos dimos a la tarea, una meta importante, y logramos concretar finalizando el año y terminando inicios de este, que funciona, tenemos en funcionamiento en el departamento de La Guajira desde el sur hasta el norte, en todo el territorio, un total de 184 carrotanques en funcionamiento. Entregamos cerca de 1.600.000 litros de agua al día. No sucedía hace un año, no sucedía creo que en gobiernos anteriores. Y en octubre del año pasado, mediados de octubre, con la declaratoria de la emergencia, nos dimos a la tarea de no solamente entregar agua potable en carros contratados, sino también dejar un insumo en el territorio, para que cuando llegue un cambio de gobierno en Colombia, pues allí quede una infraestructura básica y no suceda que simplemente un contrato desaparezca, sino que quede una infraestructura. Y nos dimos a la tarea entonces de la compra de unos carrotanques nuevos que se adaptaran al territorio, estos son unos carrotanques que se adaptaran al territorio, vehículos acondicionados para las rancherías dispersas, especialmente de La Guajira y especialmente de Uribia, que es el territorio disperso del departamento que más sufre agua potable y donde están los Guayú y donde más dispersas están sus rancherías. Y esos carrotanques se compraron, se activaron a través de una orden de proveeduría que tardaba 4 meses, y que dentro de los tiempos definidos el contratista hizo la entrega finalizando el mes de enero. Habíamos dado la instrucción que estos carrotanques debían de salir, pagar impuestos en La Guajira, salir con placas de La Guajira, y cuando el contratista los entrega, lógicamente los entrega y pasa a manos de la UNGRD, sí, para que inicie todo ese proceso de papelería, placas, pólizas y alistamiento de los vehículos. Han transcurrido 20 días en ese proceso. Estos vehículos, La Guajira primero, no se ha quedado sin agua. El abastecimiento hoy se mantiene. Segundo, los vehículos llegan a fortalecer la flota que hoy tiene la UNGRD contratada en el territorio. Y tercero, no están abandonados. Están en custodia del batallón Matamoros en Uribia, cuidados por el Ejército Nacional. Y allí se han venido acondicionando en el tema de motobombas para poder sacar el agua, para poder que funcionen, y en mangueras que se adapten al clima del desierto de La Guajira, sí, que no es la misma manguera que se utiliza aquí en Bogotá. Son características diferentes y eso lo aprendimos de los carros que tenemos contratados en el territorio. Director, es decir, que la demora de estos 20 días desde que llegaron los carrotanques es por procesos que está realizando la Unidad de Gestión de Riesgo. Son procesos e incluido un FIT que permita no solamente entregar los vehículos, sino que los vehículos cuenten con el combustible necesario para transitar en el territorio. Fue una articulación ejército. En su momento estaba el general Hernández en el comando de ingenieros. Con él veníamos trabajando de la mano, ahorita hago un cambio en la cúpula militar y con ellos venimos trabajando para que auxiliares, no conductores, quiero aclarar, auxiliares del ejército y el acompañamiento del ejército garanticen la llegada de los vehículos en una ruta del agua y la vida a las rancherías, sí, en un acompañamiento del Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas. Y segundo, que efectivamente estemos articulados con la administración municipal y con los municipios vecinos para el abastecimiento de agua. No solamente se trata de una logística de vehículos, sino también que exista el abastecimiento para estos vehículos suficiente. Sí, pero director, conociendo el territorio de La Guajira, conociendo las complejidades de Uribia, ¿no debían llegar estos carrotanques ya acondicionados y con toda la documentación si se sabía que se estaba realizando la compra? Se trata efectivamente, primero la compra incluía la entrega del vehículo nuevo, sí, y el cisterna.
Y allí en adelante todo el proceso va en un acompañamiento con la administración municipal, con el comando de ingenieros, específicamente el batallón Matamoros, y la agenda continúa en el territorio. Eso también me llevó a sentarme a conversar recientemente con el alcalde saliente y el alcalde entrante, que todavía quien llegó, el doctor Jaime, pues ha prestado todos los oficios necesarios para que el proceso funcione, salga adelante. Hicimos unas convocatorias para contratar Huayú y Guajiros en el manejo de los vehículos. Esas convocatorias se inscribieron más de 1,000 personas del territorio. Hicimos el proceso de selección y allí la consecución de los primeros 30 conductores, más 10 que tenía la UNGRD en la región, en el territorio, y que viene acompañando el proceso. En ese ejercicio, el día viernes, se llegaron las pólizas de todo riesgo en el territorio. Si la UNGRD nació para cuidar la vida, para proteger la vida, ¿cómo expresarle a un país que saca unos vehículos sin póliza a trabajar? O sea, efectivamente, la compra de los vehículos no incluía la póliza. La póliza es responsabilidad del nuevo propietario. El nuevo propietario es la UNGRD. Por si le sucede alguna cosa a nuestros vehículos, pues el reconocimiento del seguro, pues es a quien es su propietario. Y este procedimiento se realiza, es decir, si ustedes realizan la compra de más carrotanques para otras regiones que no sea La Guajira, ¿también van a tener que esperar casi un mes que se haga esta documentación? O sea, ¿es un proceso normal? Los procesos son normales. Los procesos son normales. Es más, adicional a estos vehículos, tenemos otros procesos efectivamente para otros territorios. ¿Que también están demorados? No, están demorados. Iniciaron luego. O sea, los vehículos no han llegado aún. Pero es un proceso natural. Las pólizas son un proceso natural. La contratación de personal para manejo de vehículos y protegidos y contratados por la ONGRD son un proceso natural, o por el municipio o por quien vaya a operar, es un proceso natural. Y el acompañamiento territorial es un proceso. Lo que sí queda claro es que el territorio de La Guajira y el departamento y Uribia cuentan hoy con vehículos de la UNGRD desde el año pasado que llegamos al territorio, y que el abastecimiento de agua se ha dado en todos estos momentos. Mire, director, esta denuncia la realiza la misma comunidad y usted está hablando de unos procesos que son necesarios y que son normales, pero entendiendo la necesidad de agua potable, del suministro de agua potable en La Guajira, ¿cuándo entran a operar estos 40 carrotanques? Mira, la denuncia surge, creo que del debate que se dio la semana pasada, mediados, si no fue el miércoles, en la Asamblea Departamental de La Guajira. Sí. Allí los municipios presentaron los diferentes informes, y uno de los informes, de manera sincera y transparente, se contaron con cuántos vehículos se estaba operando y cuándo llegaban los otros vehículos o cuándo iniciaban la operación. Creo que de ahí nació todo este ejemplo que se viene dando. Así como venimos también contándole que parcialmente venimos entregando tanques de almacenamiento de agua potable en la medida en que encontramos las necesidades. Los vehículos que vienen en nuevos, los otros que llegan, van a llegar para otras zonas diferentes, en La Guajira, para otros municipios diferentes, de acuerdo a sus necesidades, y que nosotros mismos identificamos. No, tampoco es cierto que estén influyendo terceros en las decisiones de la UNGRD en el territorio. Básicamente es el recorrido nuestro en la región, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido en estos 9 meses en todas las rancherías. Creo que sí, ya olvidé el número de veces que he visitado La Guajira, y por eso desde hoy mismo invité a la prensa y a los medios a que nos fuéramos para La Guajira esta semana y que recorriéramos las rancherías y revisaran los vehículos. Son vehículos en perfecto estado, nuevos, no están abandonados, como dicen, están en custodia, se estaban acondicionando en lo necesario que faltara para ello, y esta semana parte de estos vehículos, inclusive parte de estos vehículos, se están cargando de agua potable mañana, y empiezan a salir los primeros vehículos, estos primeros vehículos empiezan a salir con agua potable hacia el territorio mañana. ¿Cuántos mañana? Salen 10 vehículos inicialmente, y en el transcurso de la semana, para el jueves, viernes, están trabajando los 40 vehículos completamente en el territorio, con sus papeles al día, con sus reglas, con las reglas, cumpliendo las reglas, y efectivamente protegidos todos los conductores y quienes viajan en ellos. ¿Y estos vehículos ya tienen conductores, auxiliares del ejército que van a acompañar? ¿Ya todo está contratado y todo está listo para su funcionamiento? El FITE, el convenio entre la UNGRD y la administración municipal de Uribia, está al día. El convenio y los acuerdos entre la UNGRD y las Fuerzas Armadas está al día con el Comando de Ingenieros.
La operación que se viene adelantando en el territorio no es de ahora, es de tiempo atrás, pero se hizo un ajuste a la operación ante la incorporación de estos 40 vehículos. En una de sus respuestas, director, usted dice que no es el único proceso de compra de carrotanques que se está realizando en el país. ¿En qué otras regiones se está realizando y si esa compra se está haciendo con la misma empresa con la que se realizó el de La Guajira? No, se está realizando con otra empresa, se hicieron convocatorias, diferentes convocatorias y de acuerdo a las convocatorias y a las propuestas. Primero, la ONGRD no entrega anticipos. La ONGRD paga sobre contrato en mano. Los vehículos en manos de la ONGRD empieza los desembolsos, uno. Dos, los tiempos de entrega eran fundamentales para nosotros para poder atender el fenómeno del niño. Sí. Y segundo, lógicamente en un tema de competencia transparente entre varios oferentes, que un comité al interior de la ONGRD hace la escogencia de las mejores propuestas y de allí se escoge la mejor opción. Efectivamente, al recorrer, hoy venimos del departamento de Bolívar, 50 carrotanques van en caravana hoy hacia Bolívar después del PMO que tuviéramos esta mañana con los 46 alcaldes y el gobernador. El sábado estuvimos en Sucre, allí dejamos 25 carrotanques, ya los entregamos directamente en la Plaza de Majagual a la gobernadora para atender el requerimiento de 22 municipios del departamento de Sucre que no cuentan con agua potable. Y hace 8 días en Córdoba hicimos la entrega de 30 carrotanques también a la gobernación y a los municipios del departamento. El día anterior habíamos dejado 5 vehículos en Buenaventura, en nuestra agenda 30 vehículos en Boyacá y 20 vehículos en Santander. Estos son los territorios que hoy tenemos señalados adicional al departamento de La Guajira que requieren y necesitan agua potable y que el abastecimiento de agua potable en este fenómeno del niño escasea y las comunidades están sin agua. Director, usted ahorita habló de un comité que se encarga de elegir a las empresas con las que se hace la contratación y la compra de vehículos. ¿Cuáles son los protocolos que tiene en cuenta ese comité para elegir a la empresa? Porque en la denuncia también se conoce que la empresa a la que se le compraron los vehículos para La Guajira era la primera vez vendiendo este tipo de vehículos y es una empresa que no tiene mucha experiencia. Además, se hicieron varios cambios para poder contratarla. Mira, nos cuentan de que inclusive falleció alguien de los que escuché. Fue asesinado. Lo dice por ahí en algún periódico. Yo no, hoy llamé a la compañía a la que fue proveedora. Uh-huh. Y le dije, cuénteme la historia. ¿Usted no conocía la compañía antes? Mire, es que los vehículos fueron entregados en el mes de enero, en la época en la que yo estaba por fuera, 22 de enero. Yo el 22 de enero estaba en la suspensión de la Contraloría. Sí, pero el proceso entonces, viene hace 4 meses. Entonces, mira, yo no me reúno con contratistas. Ok. Eso sí es mi política. Yo con contratistas no me reúno. Soy respetuoso de los procesos, reviso los procesos. Sí, no reviso los nombres ni sus propietarios. Pero sí me tomé la molestia esta mañana hacer la llamada respectiva al representante legal y me dice, voy para Bogotá. Desde el año 2016 que adquirimos esta empresa, nosotros no hemos tenido inconvenientes ni fallecidos. La empresa la compramos en el 2016 y qué pasó de ahí hacia atrás no conocemos. Pero mira, hoy nos hablan de un proceso que abiertamente sus propietarios dicen, ellos mismos lo desconocen. Me dice, al señor que aparece en la prensa como un fallecido no lo conocemos, yo no lo conozco, habla el representante legal. Y ¿de cuándo estás como representante legal en tu compañía? Me dijo, desde el año 2016. Entonces, yo creo que es importante y yo lamento profundamente que este hecho se haya constituido de la forma como se ha venido dando en el país. Que una noticia de 40 carrotanques que se informó en la Asamblea Departamental el miércoles pasado de La Guajira y se dijo para la próxima semana están en funcionamiento, algún interés en el territorio que desconozco lo haya convertido en una noticia lamentable y nacional, a pesar de que en la Asamblea Departamental se les contó lo mismo que hoy está contando, para esta semana están en funcionamiento, que el señor alcalde Jaime y la administración de Maicao en solidaridad con el territorio han ofrecido desde tiempo atrás toda su disposición. Mira, nosotros hemos en La Guajira, en el mismo Riohacha, hemos cargado agua para Oribia. Sí. Camiones cisternas del ejército han recogido litros y litros de agua y han llevado hasta Oribe y allí hemos transportado en camiones pequeños para poder salir hacia las rancherías. Son noticias que el país no ve, pero que estamos haciendo y que estamos haciendo de manera articulada.
uno de nuestros operadores en La Guajira es la Cruz Roja. El otro operador con carro tanques es las Fuerzas Armadas, el Ejército. Tenemos contratados 7 carro tanques. Disponen de ellos y nosotros pagamos todos los días, pagamos su abastecimiento, su alimentación. Lo importante es que el agua potable le llegue a los guayú y a los guajiros. Lo mismo con la Cruz Roja, que recién inicia con nosotros ese proceso. Entonces, lo hemos hecho con toda la logística, pero también con toda la infraestructura que hemos encontrado en la región. Sí. Y hoy vamos a generar empleo en el territorio. Ese cerca un poco más de las 1000 hojas de vida que llegaron para manejar estos vehículos fueron tenidas en cuenta y van a seguir tenidas en cuenta en nuestro proceso. Ahora, el siguiente proceso que tiene la ONGR en La Guajira es la apertura de sus oficinas en el departamento para atender directamente a las comunidades. ¿Y cómo escogimos a dónde llevamos agua? Hicimos ferias del agua, 3 ferias en Uribia del agua con las comunidades. Yo mismo estuve allí. Sí. Alta, Centro y Capital, y la capital de Guajira, y la capital indígena de Colombia, que es Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure. Allí realizamos las ferias del agua. Y recientemente, en el mes de noviembre, hicimos un recorrido con el Congreso de la República, con la vicepresidenta, la doctora Francia Márquez. Recorrimos el sur de La Guajira y en Riohacha, con las comunidades afro, se establecieron la necesidad de 25 carrotanques para las comunidades afro de La Guajira. Hoy la ONGR tiene esos 25 carrotanques entregando agua potable en los corregimientos afro de Riohacha específicamente. Son historias que se construyen, pero se construyen con las comunidades, es lo que hemos hecho en el territorio. Director, aunque usted mismo lo ha dicho y dice que usted no se mete en el tema de los contratistas. Pues no los conozco, pues exacto, no voy a conocer contratistas ni me voy a sentarme a tomarme un tinto con un contratista. Okay. Eso no va a suceder. Quizás me encuentre alguno en la calle que ni sepa que sea contratista de la ONGRD. Y bueno, y me salude, quizás, pero que el director se siente en una mesa con un contratista a hablar de pliegos, de formas, de... No, pero usted sí no va revisa, a suceder. Usted sí revisa que los recursos se entreguen a empresas competentes. Y que se entreguen posteriores a... Ok. Posteriores, ni siquiera antes de, en este caso de La Guajira, en el caso de los 40 vehículos, fue cuando los vehículos estaban en manos de la ONGRD, sí. Cuando ya teníamos la seguridad, la certeza de que los vehículos, no hubo anticipo. Que los vehículos estuvieran en manos de la ONGRD, que ya tenía un proceso y que ese proceso estaba asegurado para que el pueblo guayú tuviera su agua potable. Sin embargo, director, le insisto en cuál es el protocolo que tiene en cuenta el comité para elegir las empresas. Director, le preguntaba, ¿cuál fue el protocolo que siguió el comité que usted mencionaba, preguntas, respuestas atrás, para elegir a la empresa que fue constituida en Cúcuta y que se conoció como Comercializadora Agrodomínguez S.A.S. y en 2019 cambió su razón social a Impoamericana Roger S.A.S.? ¿Cómo se elige esta empresa? ¿Cómo se eligen más bien las operaciones en la ONGRD? Sí. Todas, porque no hay un régimen especial para ninguna. Eso es el protocolo a través de... Incluye la participación y la convocatoria. La presentación de mínimo 3 opciones, 3 propuestas. Sí. Y de allí se selecciona y se escoge un comité de selección de las propuestas. Y ese comité es integrado por un equipo interno de la ONGRD, de las diferentes áreas, incluida la subdirección que va a hacer la contratación. Por lo tanto, siempre habrá cambios, porque si es la subdirección de conocimiento la que avala un proceso, es su subdirector, si es el de reducción igualmente, o el de manejo, o la Secretaría General. O sea, la cabeza siempre es diferente del proceso. Sí. 1. 2. Se reciben varias propuestas, nunca se toma la decisión sobre una única propuesta. Y 3, se determinan las capacidades primero de cumplimiento, sí. Que se cumpla con el proceso, que esté dentro de los costos de mercado, lo que el proceso como tal. Y 3, pues que lógicamente exista una garantía, que se vea que exista una garantía de cumplimiento de ese proceso. La mejor garantía para nosotros efectivamente incluye el no pago anticipos, sí. Sino el cumplimiento, pero también que cumplan con las metas de entrega. Se comprometan, en este caso, que era un decreto de emergencia, sí. Que La Guajira tuviera agua potable y que iniciando este año
los carro tanques estuvieran en manos de la ONGRD. Pero ¿cómo asegurar que la empresa sí tenía la capacidad de entrega y sí tenía la capacidad de cumplimiento si esta empresa no tenía una experiencia en la venta de este tipo de vehículos? Por su capacidad de operación, o sea, uno revisa la historia de las compañías. El monto, lógicamente, era significativo, por lo tanto, no era fácil que... ¿Cuánto era? Estaba entre 45.000 y 50.000 millones de pesos la oferta para la compra de vehículos. Y, lógicamente, tendría que tener la capacidad de la compra de esos vehículos, si no anticipo, o sea, que sus referencias en los bancos y en el sector pues correspondieran realmente a una capacidad de respuesta. Que se fueran dando los pasos específicos, nos tenía que mantener informados este operador constantemente de en qué estado iba la compra del vehículo, cómo iba, cuando lo compraron, los adquirieron y que efectivamente estén cumpliendo con el proveedor que les hizo las entregas y posteriormente que los vehículos pasaran a un tema de ensamblar las cisternas aquí en Colombia, que se generara empleo aquí en Colombia, que las cisternas se generaran aquí en Colombia. Las cisternas se les montaron a estos equipos en la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín de manera simultánea. Eso mostraba la capacidad del proveedor, porque era pagar de manera simultánea la instalación de 40 cisternas en 40 camiones. Así lo hicieron en las tres ciudades. Y posteriormente que se cumplieran en los 4 meses que la ONGRD solicitaba se entregaran los vehículos tal cual como lo hizo quien operó y quien manejó el contrato. Es decir, cada vehículo costó más de 1.000 millones de pesos, uno. Y dos, se cumplió con la entrega en los tiempos establecidos, es decir, la empresa ya no tiene ninguna relación en ese contrato, ya cumplió su contrato. La empresa cumplió el día en que le entregó a la ONGRD los vehículos en la ciudad de La Guajira. Ese día 22 de enero, creo, yo estaba por fuera, repito, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y a partir de allí la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo inició todo un proceso con estos vehículos que correspondía a la articulación con el Comando de Ingenieros, repito, con el Batallón Matamoros, con la Administración Municipal de Uribia para el cargue y el FIT correspondiente y las pólizas de seguro, el alistamiento de estos vehículos. Eso ha tardado estas 3 semanas y como lo anunciara en la Asamblea Departamental, repito, de La Guajira, el miércoles pasado, los vehículos estaban agendados para salir esta semana. Es que la misma semana anterior, el lunes, se publicó en La Guajira y en los periódicos de La Guajira la convocatoria de conductores para el manejo de ellos. Sí. O sea, la ciudad y el departamento está enterado porque fue pública la convocatoria y para que se hiciera la convocatoria de mano de obra a conductores con pase especial para el manejo de vehículos. Director, es decir, ya para ir cerrando esta entrevista, mañana inician 10 vehículos, es el compromiso de la Unidad de Gestión de Riesgo porque ya la empresa no tiene nada que ver. Correcto. Y ahora, Irita, el proceso depende de ustedes. Desde el 22 de febrero no tiene nada que ver la empresa en el proceso de los vehículos. Desde ese momento pasó la responsabilidad a manos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la articulación con la Administración y con el Comando de Ingenieros. Es decir, mañana compromiso con la comunidad y con las personas que van a entrar a ser empleados también. Desde mañana inicia el funcionamiento de estos carrotanques. Desde mañana inicia el funcionamiento de los primeros 10 vehículos y en el transcurso de la semana estarán en funcionamiento los 40 de manera integral. Todo pasa por el ajuste de, no de los vehículos hoy, sino del cargue de agua en los diferentes municipios, Uribia y Maicao. Director, ¿cuál es la situación actual en el tema del agua del departamento de La Guajira? ¿Es crítica? ¿Se puede trabajar? ¿Qué se necesita todavía? Articulación, realmente articulación, los entes territoriales, las comunidades. La infraestructura en el departamento de agua no existe. Nosotros estamos recuperando 1.620 jagüeyes, ya superamos los 200 jagüeyes recuperados. Allí los Oayú han recogido históricamente su agua, la agua lluvia es de la que ellos han vivido. Hoy avanzamos en la recuperación, jagüeyes que muchos de ellos hacían 40 años, 30 años, les hacían mantenimiento y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo está en el mantenimiento en 1.620 rancherías. Estamos en un proceso de instalación de 2.000 tanques de almacenamiento de agua, de 5.000 litros cada uno de ellos también en igual número de rancherías. Tampoco existían.
el agua se llevaba y se depositaba en recipientes en la misma ranchería. Hoy creo que eso podemos instalarlo, lo estamos dejando instalado para que la ranchería tenga agua potable allí siquiera por 7 días, mientras el carro tanque vuelve y abastece semanalmente. La ruta del agua no es solamente el carro llevando agua con las mangueras, sino la instalación de la logística y el mantenimiento de jagüeyes, mantenimiento de pozos, venimos con ese proceso. El Viceministerio de Aguas viene articulado, trabajando todo este proceso como cabeza del proceso en Colombia. E igualmente los molinos que en los años 53 de Jara Rojas Pinilla, muchos de ellos estaban quietos, no estaban funcionando, también venimos con un proceso de mantenimiento de molinos. Bueno, director, compromiso entonces del Gobierno Nacional son dos y me parecen claves, y es que esta semana inician esos 40 carrotanques con el suministro de agua, especialmente en Uribia, y que esta empresa que tantas dudas generó en su proceso de contratación no está en ningún otro proceso para compra de carrotanque en otras regiones del país. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Okay, gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.